Aquí está Santi, Santi y su hermosa familia. Andrea, yo quise que vos te quedaras de este ladito mío para que le puedas mirar ahora a tu mamá, a tu papá, a Leti, a Samuel y a Santi, tu príncipe, tu héroe, el héroe de toda la familia. Y el nacimiento de Santi fue complicado porque mi mamá durante todo su embarazo tuvo problemas cardíacos porque ella tiene la presión arterial muy alta. Todos los pronósticos de la doctora eran pésimos. Todos decían, no, Santiago ya no va de 2-3 días. Y después ya vino la noticia de que le agarró la infección hospitalaria. El día en que le iban a amputar los pies, viene mamá y nos cuenta que se le va a cortar los piecitos y va a ser un nene que no va a tener deditos en los pies. Antes de entrar al Teletón, Santiago no se podía mover de la cama. Santi no se sentaba, Santi no movía las manos, Santi miraba así, como tenía la mirada perdida. El Teletón para nosotros fue una esperanza, porque como nos decían que no iba a caminar, veo la paciencia que le tienen, porque él es muy especial, es muy hiperactivo. Y el amor también que demuestran con cada pacientito que tienen. Porque él es un niño que es pura alegría. Él es un niño que quiere llevar la vida por delante y lo está demostrando ahora, en este preciso instante. Lo demuestra cada vez que está ahí en Teletón haciendo sus terapias.